Hi, my name is Greta Thunberg. I am a 16-year-old Swedish climate and environmental activist. According to the latest IPCC report, by approximately the year 2030, we will be in a position where this climate catastrophe will become irreversible. And I don't know if I am hopeful that we will make it. I am nor an optimist nor a pessimist. I say I am a realist. Bueno, ella es toda una heroína, ¿no? Absoluta. H, hoy es jueves, la H recomendación. Hoy es jueves de recomendación mundial, ¿no? Porque lo que está haciendo esta niña es algo espectacular. Ella empezó con esta onda de no ir a la escuela los viernes, empezar a hacer ruido para hacer, digamos, tener la atención para hablar del problema, de la crisis en la que estamos a nivel mundial por el cambio climático, por el exceso de combustibles, del uso de combustibles, y lo hace de una manera muy asertiva, fuerte, no es alarmista. Ella dice, es que lo hicieron todo mal, nos prometieron un futuro, nos prometieron llegar a tal edad con ilusiones, poder respirar, y no nos lo cumplieron. Entonces somos nosotros. Y peor aún, o sea, nos están dejando pues un daño y casi irreversibles, ¿no? Exacto. Muchos de ellos. Ella dice que hay que actuar como si nuestra casa estuviera incendiándose. O pues sea, tal cual. Y también cual. Dice, tu mejor esfuerzo no es suficiente, pero también te da una luz diciendo, bueno, pero al final de cuentas es un problema muy difícil porque utilizamos todos estos medios de transporte, las fábricas y demás, pero es fácil, lo dice entre comillas, porque sabemos qué hay que hacer, sabemos por lo menos por dónde hay que empezar. Entonces, bueno, esta chava ahorita, siendo muy congruente con su discurso, zarpó en este velero que estamos viendo, que es absolutamente sustentable, y va a llegar a Nueva York, la van a recibir en la ONU, y después va a ir a Canadá, va a estar en México también, va a estar en Chile, hablando de todo esto que es tan importante, como decíamos, a nivel mundial. Este pequeño libro que traigo aquí es de una recopilación de sus discursos. Es un libro muy breve, pero indispensable para cualquier persona que esté interesada, claro, claro, en este tema. Y esas personas que estén interesadas en este tema tienen que ser todas, todas en este mundo. Porque es nuestra casa, la única que tenemos. Llevamos años diciéndolo a cada rato y como poder, ahora sí que cada quien desde sus espacios y como podemos, hay que hacer particular énfasis y de manera, porque sí, porque además de la misma analogía hemos empleado un montón de veces, ¿no? Es nuestra casa, la única que tenemos. Claro. Y está en llamas. Está en llamas, absolutamente. Pues aquí está, Cambiemos el Mundo, de Greta Thunberg. Ya lo pueden encontrar. Y estemos pendientes porque también está nominada al Premio Nobel de la Paz. Es una chava que ahorita tiene 16 años. O sea, es algo espectacular. Es una heroína, de verdad. Absolutamente. Gracias. Pues aquí están los discursos. H, gracias a ti. Te veo aquí el próximo jueves. Aquí estaré. Oye, ¿caldo de cultivo? El caldo de cultivo, tenemos como invitado a Julio Patán. ¡Ay, qué maravilla! Con su México Bizarro, que ya hemos platicado aquí. ¡Qué maravilla! Besos al gran Julio Patán. Oye, pues te veo aquí el próximo jueves. Aquí estaré. Gracias, Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.